La pregunta dice. Espero que no sean difíciles. Son complicadas. La pregunta, ¿mirabas Dibu cuando eras chico? Sí, Dibu, sí. Sí, sí, sí. Cuando respondas, acércate al micrófono. La pregunta es, ¿en qué año Telefe puso en pantalla el primer capítulo de Mi Familia es un Dibujo, el programa de Dibu? ¿Tengo tiempo para responder? Sí, sí, tenés unos segundos. Ahí se lo ve bien, ¿no? Sí. ¿En qué año Telefe puso al aire Mi Familia es un Dibujo? En el 99. En el 96. ¡Ay! La erró. ¡Uy, el primer error! Tenía que haber dado vuelta al 9, el último. Tendrías claro. Claro, amigo. Estuviste cerca, estuvo cerca. Bueno, ¿qué acá me dice, pero no estamos en Noti Rey. No, pero ese es el juego que acá copiamos, estamos. Copiamos mucho Noti Rey. ¡Comprendas! Bueno, las zapatillas. Empecemos por las zapatillas. Primero, ¿no? Las zapatillas. Generemos expectativas. Las zapatillas. Acá hay una. Las zapatillas tienen. Ahí va. Muy buenas las zapatillas. Hernán, mandame un beso. Tampoco tantos segundos, déjenlo pensar, dice Ara. Epa, bueno, Ara, sos tremenda, Ara. Déjenlo totalmente desnudo, dice Caro. Tan caliente la chica. Tan caliente la chica con mi amigo Jonathan. Esta es suerte. No, boludo. No, ¿verdadero o falso? Es la edad de un actor. Te mató, amigo. La tuya también era difícil. Sí, sí, sí. La pregunta dice, ¿cuántos años tiene el actor Pablo Rago? Pablo Rago, y yo le doy unos... a ver... ¿cuántos? Pensá, que hace muchos años está en el medio. Pablo Rago, Pablo Rago. Carlin Calvo, Pablo Rago. Y 47. 42, digo yo. A ver. Para que ya estamos en 100 personitas en la Twitchcam, ¿eh? 39, lo hiciste. 39, qué joven que sí. 47 lo mataste. Por la zanahoria, capaz, viste que él dijo que. Como era. Que como 8, te pasaste. ¿Cuánto le diste? 45. Lo mataste. Lo mataste, amigo. Bueno, ¿qué? ¿La camisa? No sé, él decide. Él decide, para la media no vale. O si quedan boxes, si quedan boxes allá. No, vale, no, quedan pará. No, no, la camisa, camisa, cómate, camisa. Camisa. ¿Y pero qué termino? ¿En bolas? No, 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 bolas, no. Bueno, me saco las medias. Bueno, porque no trajo cinturón. Dale, las medias. Se saca las medias, vale, las medias malas. Si tiene la pata, no, ¿eh? Ya igual me saqué las zapatillas. No, callate que hubo alguno que otro que quería, hombre, digo, no, más del Messi boxeo, viene a Jelen Paleo. Son malos. La conocés a Jelen Paleo. Beso grande a Jelen, Silvio. Estuve mandando las medias. Ahí está, ahí lo estamos. Buena piba, ahí están las medias. Ahí está. Para que lo vean ahí en la cámara. Ahí lo están viendo. Hablando que... de medias, me acordé de que yo le doy varios pares de medias que me prestaba Gaby dentro de la isla. Le choré fácil 3-4 pares de medias. Y una de las patadas, las Nike Clutch. A mí, gato, ¿qué me robas en la isla? Yo también te choreaba medias a vos. Con razón me faltaban medias. Igual yo hacía todo a medias. Ah, muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Gran Hermano no lo viste porque estabas en la isla. Obviamente, ¿no? Sí, se anda sacándote porque la pregunta es muy concreta. Y dice, Cristian Uro, ¿conoces el ganador de Gran Hermano? Sí, sí, sí. Bueno, ese es Eugenio. ¿Sí? No sé. Fuerte. Cristian Uro. ¿Qué opina la mujer de Cristian? Claro, no sé, ¿cómo eras? Mari. Mari. No sé, es rara la historia esa de ese trío. Sí, no sé, bueno. él tiene una estrategia que siempre se autonominaba. Por lo general, viste, para mandar esa placa. Y... la quiso Cristian la primera semana. Claro. No, pero no lo dejaron. No, no, no lo dejaron. Hubo 17 nominaciones en todo Gran Hermano. Ajá. La pregunta dice, ¿en cuántas de las 17 pensás que se autonominó, Cristian? ¿En cuántas? Sí. Y en la gran mayoría. Sí, ya sabés. De 17. Lo acaba de decir. 12. Pero no sé si será verdad. 10. Por 2. 10. Cerquita estuviste, amigo. Pero lo miraba, sí. Ah, pero la gran mayoría, me contaba que se denominaba siempre. Claro, estabas adentro de la isla. Claro. 55% de autonomía más o menos, 60%. Pues bueno, estadísticos vos ahora también. Sí, 60%, 58%. Bueno, ¿qué te sacas? ¿La camisa? Mira. Bueno, vamos a la camisa. Tendría que haber una mujer acá, una asistente. Sí, para que se lo saque. Sacarle, ¿no? Porque nosotros estamos acá parados al pedo. ¿Lo querés ayudar vos, gato? No, te agradezco, amigo. Ahí lo vamos a... estamos tuiteando. No, mirale de mi amigo, está todo cortado. ¿Te gustaría tener un cuerpo de la verdad que sí. Está todo tajeado el gato. Mirá. Ahí está. A ver, ahora los comentarios. Caro en 5. No, están contestando lo de Cristian Uro. Esperé que vamos a sacar una foto. Están tarde todavía. Están tarde, están tarde. Quedan dos preguntas, pero bueno, una sola va a ser el asunto. No, porque... tengo el reloj, Lazarito, pulsera, billetera, se puede. Se la chorea la camión, se la sacas. La pregunta es, yo te voy a dar 3 programas. Y me vas a decir qué actriz participó en los 3 programas. En los 3 programas, sí, dale. No es difícil.
¿Qué actriz participó en La Niñera, Verano del 98 y Mujeres Asesinas? Hubo una actriz que participó en las tres cosas. Cato, vos no sabés nada, si la otra vez quedate en bola. Repetimos, ¿qué actriz participó en Verano del 98, La Niñera y Mujeres Asesinas? Ay, no me acuerdo el nombre. Ok, con esa tabla lavo la ropa todos los días. Porque... Ay, no me acuerdo el nombre de esta chica. Es una mujer. Florencia... Una actriz. Florencia de... De la Veno. ¡No! ¿Cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Bueno, Florencia. Falta el apellido. Ahí está, Peña. Carla Peterson. Carla Peterson. Yo iba a tirar la misma. Iba a tirar la misma. Carla Peterson. No, ni cerca. Y estaba. Si hubieras tirado... No, yo hacía un chiste con Peterson. Sí, era muy obvio. Muy obvio. Bueno, ¿qué hacemos? Pues le queda no una. Sé, sí, no sé, tirar una más. Y que se saque el pantalón. Y la última. Para las chicas que están ahí esperando. No, que se saque el boxer, no. No, no, el pantalón. A ver, vamos a leer algunos mensajes. Hernán, no seas matado, le dicen. Jonathan, ¿de dónde sacaste que estás gordo? Te dicen que nada que ver. Que se saque, dice, saca el micrófono. Bueno, el micrófono no tapa tanto. ¿Cuál de los dos? No. Jonas, te mandan saludos. Me encantaría hacer papas fritas para acompañar ese lomo, le dicen. Bueno. Qué lindo piropo que me dicen. Buena onda. Está bueno el programa para que te levanten la autoestima. Acá venís y te lo levantan. Pum, directamente. Pum para arriba. Tenés la última pregunta para sacar la última pregunta. Sí, quiero saber qué formulaste. Pero no se lo sacó, ¿se lo saca después o...? Y ya lo tengo que sacar. Así que pero capaz que la adivina, bueno, igual. Ya está. Está ¿quién fue el primer famoso en la historia de todo el Bailando por un Sueño? Esta es difícil, la verdad. Es la primera persona que abandonó voluntariamente el Bailando. ¿Viste que cuando decís me retiro? ¿Qué año fue? En el 2007. 2007. Soy Wikipedia abierto, te digo. Claro, no te podés quejar. Tremendo tu periodismo. ¿Cómo está creciendo, Bato? ¿Viste? ¿Cómo está TEA? TEA está full con todo. En 2007. ¿Fue una mujer o un hombre? Y no te podés. Mirá, mirá el centro. Igual no lo voy a sacar. Mujer debe ser, ¿no? Varón. ¿Varón? Jimena no. Hoy estoy rapidísimo. ¿Varón? No hizo trampa, ahora se lo das. Ahora lo van a matar. Ahora se lo saca, esperen. Si pega el varón que se fue, no sé. Un beso para mí, un beso. No, ni idea. Tiene un nombre, gato. No sé ni quién bailó en el 2007. La respuesta era Rodrigo Layena Barrios. Rodrigo Layena Barrios. Primer boxeador. ¿Layena cuánto? Barrios. Primer boxeador que estuvo. Estuvo en el baile. Hay varias anécdotas de Layena Barrios cuando bailaba. Me contó Rodrigo Sayer. No lo mandés al frente a Rodrigo. No, pero no voy a contar la historia. Me contó un par de anécdotas con. Productor. Cuando bailaba, lo tenía que ir a buscar hasta la casa Tigre y demás. Bueno, amigo. El luchador no importa, Johnny, sacate todo. Está tremendo, Jonathan. Bueno, que se saque porque nos van a matar. Y ahora y eso que estoy gordo ahora, ¿eh? Que si este está gordo, sí, queda gordo, nomás. ¿Sabes qué? Bueno. Se viene lo que tengo que cumplir. Así que ahí te está justo el micrófono. ¿Dónde empieza el micrófono ese y dónde empieza el otro? Me corro para atrás un poquito. Ahí está, ahí lo ven. Esperen que lo vamos a tuitear. Están subiendo los mensajes, Está subiendo el... Sí, pero que se saque. ¿No? Sos hermoso, pendejo, vale por dos prendas, pelá cabanas. No, yo estoy trabajando, Date vuelta. Están re calientes, posta. ¿Cómo vino el gato? No se ve, no lo ven por el micrófono. Más allá te quieren. Más acá, gato. Me tengo que sacar el pantalón. Ya te lo sacaron. Y mi amigo. Sí. Tengo que contar que mi amigo ensayaba el caño así, ensayaba. Y en boxer. En boxer, en zunga, andaba siempre por los pasillos así, los bailarines, las rebotas cuando venían. No, yo ensayaba unas mallas matadas largas. ¿Matadas largas? Y sí, porque yo estoy matado de lomo. Que mi amigo. Pero vos también hiciste el caño. Sí, y muy el bien. Caño no lo hacían todos en boxer, sí. Sí. Y él hacía la gran Maxi Diorio, se trepaba y. No, amigo, ¿verdad? La gran Maxi Diorio hacía. Se trepaba y lo limpiaba de punta a punta. Pregunta si trajiste el amigacho adentro. O sea, supongo que hablarán de... ¿De él? Claro, si trajo el amigacho. ¿Por las dudas? Sí. Tiene razón Ceci, queremos también a Cabanas, dicen acá. Que se saque la camisa, dice, ya está en boxer. O sea, ¿qué camisa? ¿Qué partida está mirando? Claro, ¿qué camisa? No arrugues, Cabanas, Johnny, estás para el crimen. Quítate esos boxers, te dicen. No, ya si te sacan los boxers, no, nos censuran el programa directamente.
Bueno, un beso para Jimena, un beso en bola, le quiero que le mandes así. Ya, ahí está, un beso para Jimena, ahí que me está mirando, así que le mando un besito a Jimena. Ahí está, bueno, cumplió. Bueno, bueno, cumplí. Un aplauso, me merezco un aplauso. Un aplauso, amigo. Un aplauso, un grande, Jonathan, muy buena onda. Pero un amor, ¿eh? La pasamos muy bien, ¿eh? La verdad, y creo que fue bueno. Récord de mensajes en Twitter, ¿sí? Explotó. Y eso no tuvo mi gran amigo Gabriel. Y eso que no estuvo Gabriel. Y eso no estuvo Martín, ¿eh? No, está en este momento haciendo el amor con su polola. Paseando por las calles de Pinamar. No estaba marchando porque estaba escuchando. Paseando por las calles de Pinamar, pololeando de la mano, mirando el mar, sintiendo el aroma ese a caracol, a cosas allá en la costa atlántica. Las manitos le dicen, no, es genial los mensajes. Las manitos le dicen. Le mandamos un beso a mi amigo Martínez, se te extraña mucho. Bueno, ya lo comprometemos, cuando vuelve Gaby te venís otro día. Dale, 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 encantado, día, gracias por invitarme, gracias por la pasé invitarme. Muy bien. Gracias a toda la gente que nos estuvo mirando hasta recién, 1:10 más o menos de programa. De Tweetcam. Así que muy contento de estar acá. Y la verdad, invítenme cuando quieran. Estoy a disposición. Buenísimo, siempre invitado. Y también te vamos a decir que venga Notirrey un lunes al programa del otro programa. Dale, dale, buenísimo. Así que invitadísimo está. Estar acá. Bueno, y que voten cuando queden sentenciados. Que voten, sí, que voten, que no me abandonen en esta. Porque quiero ganar. Votar, amigo. Este sí hay que ganarlo. Este hay que ganarlo, así amigo. Que, por lo menos uno tiene que ser de nosotros. Y vos tenés que bancarlo también desde Twitter. Que Emiliano los banca siempre. Retuitea todas las cosas de los fans de ustedes, los banca en Twitter. Sí, sorpresa, sí. Porque acá dijo, dice, yo no lo mando mensaje, pero siempre los fans que me piden lo votamos. Gastoncito bien. Me hace con la manito, la gran. Ya tenemos que ir cerrando, ¿no, Gastoncito? Estamos cerrando, se hace tarde. Bueno, mi amigo Jonathan, mucha suerte, amigo, ¿verdad? Gracias por invitarme. Vamos a traerla. Un buen 2012. Saludos, Andreita. Mandale un beso grande. Dale, cuando la vea le voy a mandar, que la veo siempre cada vez que vamos a ensayar o cuando vamos a grabar. Espero, ojalá que gane, de verdad. Ojalá, votanos. La gente también que nos vote. Bueno, así, por lo menos se nos cumple una de nuestros sueños. Pero trabajos. Muy buen año, amigo, muy buen año igual. Muy buen año. Un año duro, pero un año en la tele. Eso no ¿te verdad. Parecen como dos? Bueno, porque sí. Cuánto desde la isla. Sí, verdad. Tremendo. Gracias, Sabus. Gracias, Gastoncito. ¿Con qué tema nos vamos, amigo? Obviamente, Depeche Mode. Que lo presente Gastoncito. Que lo presente Gastoncito. Bueno, el próximo domingo nos vemos, nos escuchamos a las 12 horas, a las 0 horas. Escuchanos en Radio LK. Próximo domingo a las 0 horas. Nos vemos próximo domingo. Chau, gracias chau, a todos por estar ahí del otro lado. Que no, está muy caliente los mensajes. ¿La mandaste bien? Sí. Muy bien. Oh, bueno, ¿eh? Mola, sorprendió la gente, ¿eh? Canta Jonan al 1303. Besos para mí.